Mi nombre es José Suárez y soy nacido y criado aquí en Mogán de siempre. Soy el gerente de este restaurante que se llama el restaurante Playa Mogán y en el cual llevamos casi 28 años. Nuestra especialidad sigue siendo el pescado fresco de siempre y siempre tenemos contacto con los marineros y los pescaderos de aquí de la zona para tener siempre la mejor calidad posible. Este año vamos a participar por primera vez en lo que es la Feria del Atún. Nuestra tapa va a ser de unos taquitos de atún marinado servidos en unos cogollos de lechuga con unos taquitos de queso tierno y una vinagreta. Espero que le guste. Buenos días, mi nombre es José Suárez, yo soy el gerente del restaurante Playa de Mogán, yo conozco a algunos de los chicos que están aquí y creo que ellos también me conocen al menos de vista. Llevo 27 años en este restaurante y hoy vamos a hacer una tapa en la que vamos a hacer un atún, taquitos de atún marinado con una vinagreta de tomate sobre unos cogollos de lechuga. Es simple, es un plato de verano y que creo que tiene, para el verano sobre todo, tiene bastante aceptación. Me he traído aquí al compañero Daniel. Buenos días. Para que nos eche una mano. Y nada, espero que le guste, ¿vale? Empezamos con el atún. Intentar quitarle todo lo que es la parte negra del atún. Esto tiene un sabor un poco amargo para comerlo en crudo, entonces se lo vamos a intentar quitar, ¿vale? Hacemos el atún en unas lonchas más o menos de un centímetro. Yo estoy preparando lo que es la vinagreta de tomate, que es intentar picar todo bien chiquitito, porque van a comerse todo junto, el atún con la vinagreta, con el cogollo, entonces para que no se amase todo en boca, siempre picarlo todo chiquitito, usar tomate y medio, más o menos medio pepino con media cebolla y un huevo duro. Con eso más o menos sacas unos 10 cogollos, 12 cogollos. Y luego aliñarlo bien con un buen aceite, una buena soja, sal gruesa si puede ser marina, sobre todo mejor. Podemos utilizar también, si no vinagreta de tomate, podemos usar cualquier vinagreta de pimiento, vinagreta solo de cebolla, cebolla roja, algo que sea fresco, ¿sabe? Que no caiga pesado con el atún, que entre bien. Y además, el aliño importante siempre no pasarse porque va a saber nada más que a vinagre. Todo tiene que estar bien compensado, lo que es el producto, con el aliño, con el atún, con todo. Ah, y algo que quería que se me olvidó. El plato lo descubrimos una tarde, simplemente en el trabajo, que intentamos practicar algo nuevo para comer entre nosotros, entre el personal, y descubrimos esto. Y creo para mí que es un plato. Hay que decir que era en verano, que hacía mucho calor. Un plato famoso, sinceramente. Si esto lo damos a publicar y demás, y se lleva a cabo y se practica, es un buen plato para meter en cualquier carta. Aquí el que me ha enseñado a mí es el señor. Yo todo hago lo que me dice él. Que. Cortar, como decía, cortar el atún así en daditos.
este atún está ya casi cortado. Sí, nosotros utilizamos, hemos utilizado atún diferente, ¿verdad? Sí. Atún rojo, bueno, se llama, ¿verdad? Sí. Esto, el mejor es el atún rojo, el albacora o el patudo. Para hacer esto es mejor. Claro que también es más caro. Así que entendemos que pueda hacer este atún también. ¿Que son todos alumnos? ¿Todos? ¿O han elegido, alguna profesión que es muy bonita? Pero también es muy dura, ¿eh? Si les gusta esto, la verdad es que yo no soy cocinero, tengo que decir que no soy cocinero, yo aprendí cocina, o lo que poco que sé de cocina, por medio de un cocinero que tenía, que me dijo que no solamente tenía que saber de sala, sino que tenía que saber también de, cocina. Un poco porque cuando tú llegas a un cliente a la mesa, tú no puedes andar dando vueltas a la cocina preguntando qué lleva este plato, qué lleva el otro plato, cómo se hace esto, cómo se hace una bearnesa, cómo se hace esto. Entonces, un señor que trabaja en una sala debería saber, por lo menos su carta, la carta con la que está trabajando, todo lo que lleva, y más hoy en día con el tema de los alérgenos, también debería saber todos los alérgenos que tiene ese plato. Un poco de preparación para la gente que trabaja, que va a trabajar en sala. Y lo que decía, esta profesión es muy bonita, muy reconfortante, pero muy dura también. Hay que quererla mucho para que vivirla bien. Yo tuve 2 años fuera de esta profesión y tuve que volver a ella porque no podía vivir sin esta profesión. Si ustedes son capaces de formar un equipo de cocina, y yo creo que en mi restaurante tengo muy buen equipo por eso, porque la relación es muy cordial. Tienen que llevarse bien. Lo que les decía, el cocinero tiene que entender la situación del camarero, y el camarero tiene que entender que el cocinero trabaja bajo presión. Aunque el camarero es el que dé la cara, ante el público, pero el cocinero trabaja bajo mucha presión. Es el responsable de todo lo que salga. Entonces, tiene que haber mucha comprensión, mucha colaboración y poco más. A partir de ahí, pues, ser profesional en lo que haces y poco más. A mí me gustaría añadir que yo en su día nunca pensé en estudiar cocina ni aprender ni nada, y vengo de padres cocineros, toda la vida dedicado a la hostelería, muchos familiares también. Y me di cuenta que la hostelería, como dice bien él, si te gusta y lo quieres, es muy dura, tienes que empeñar mucho tiempo, tener, como digo yo, mucha paciencia. Porque no es solo la cocina, es a lo mejor 11, 12 horas, 10, 9, las que sean, luego llegar a tu casa, otra batalla, luego el día siguiente otra vez al trabajo y así sucesivamente. Es un año entero sin parar, hasta que cada uno te coja sus vacaciones y demás. Entonces hay que saber llevarlo mediante actitud, como dice, buen rollo entre los empleados, un buen servicio, calidad de comida, en todo. Que sea todo un círculo, porque por mucho que yo dé el 100%, si a lo mejor el restaurante no me da un buen producto o no hay una buena armonía, no hay nada, no vas a trabajar nunca bien. Y otra cosa, yo cuando empecé a trabajar en la hostelería, empecé de freganchín, en un fregadero, por necesidad y porque no tienes experiencia en la cocina para entrar directamente. Pero si te gusta, estés en el fregadero, estés tirando la basura, estés recogiendo platos, si te gusta la cocina, vas a acabar la cocina porque vas a sentir en aprender, en dar más de ti, cada vez más y más y más y más. Y eso sale solo. Así que yo animo a quien sea, ahora que pueden ustedes estudiar cocina, porque el día de mañana vamos a tener otra salida diferente que a nosotros, que no estudiamos en su día, ¿me entienden? Entonces, aprovechenlo al máximo porque son oportunidades que no tiene todo el mundo hoy en día. Bien, seguimos con esto.
el atún está ya cortadito aquí, lo vamos a marinar. Esto son 10 minutitos así, le ponemos un poquito de pimienta, de sal, perdón. Pimienta. Le exprimimos medio limón, que es lo que hace que el atún se marine. Ponerle un poquito más. A esto le añadimos ahora aceite. Siempre de oliva. Virgen extra. Y soja. Un poquito más de soja, que creo que... A muy pocos de aquí le gustará, me imagino, el pescado crudo, ¿verdad? Yo decía lo mismo, pero de ahí está el marinaje, ¿me entiendes? El marinaje lo termina de cocinar, le da sabor, le da textura. Te lo metes a la boca y no estás comiendo pescado crudo, ¿me entiendes? No sabe a pescado, entonces un poco juega con tu mente. Yo también, a mí tampoco me gustaba el pescado crudo, pero marinado es increíble. Esto se deja ahí unos 10 minutitos, que vaya cogiendo todos los sabores. Las hojas de lechuga están, aparte de limpias, están en agua y hielo para que cojan un crujiente, ¿vale? No estén muy manías, digamos, ¿no? Así están rígidas, ¿no? Por eso las tenemos aquí en agua y hielo. Aparte de estos cogollos, se puede hacer con los cogollos de Tudela o cualquier tipo de lechuga que tenga cogollo, como cualquiera de ellos, ¿no? Una lechuga normal. Estas son las que vamos a poner encima para luego rellenar, y estas las voy a poner picaditas como base para que la lechuga no baile, no tenga un soporte, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, yo no soy un cocinero, porque la forma de que el cuchillo se nota. Ustedes lo ponen así y tal, yo... Para mezclar todo esto. Nosotros trabajamos varios platos de atún, inclusive de... Pasa que el problema del atún es que no siempre hay. Entonces, tener un producto en la carta que no lo vas a tener siempre, es preferible tenerlo cuando, recomendarlo cuando lo tienes. Nosotros tenemos, fuera de carta, tenemos, por ejemplo, en el atún, ponemos el tartar de atún con aguacate, que lo podemos haber hecho hoy también, tartar de atún con aguacate. Tenemos el carpaccio de atún, eso lo tenemos... Siempre que hay atún, como eso, al carpaccio le sacas el corazón, no el corazón, sino el centro del atún, y lo congelas. Porque al cortarlo, el carpaccio lo tiene que cortar a máquina. Entonces lo congelas y aguanta un poquito más. Pero lo demás, el tartar y eso que tiene que ser fresco, pues no siempre hay. Pero nosotros trabajamos el tartar, el carpaccio puede ser de Medregal, de sama o de atún. Eso lo estamos vendiendo muchísimo y ninguna de esas tres cosas está en la carta. Ninguna. Para colocarlo en la carta, primero tú lo sacas y lo ofreces. Y dependiendo de la aceptación que tenga, a partir de ahí tú decides si lo quieres colocar en la carta. Yo, sinceramente, hay cosas que se venden mejor de boca que en la carta. En mi caso, yo tengo muchísimos clientes, nosotros tenemos muchísimos clientes que no quieren ni la carta. Entonces, nosotros las cosas que hacemos así como esto, lo recomendamos y no están en la carta. No están en la carta. ¿Importante tener una carta? Sí, para gente que venga nueva, que quiera conocer, pero la gente que conoce el restaurante ya no va por la... Tenemos un expositor de pescado allí y la gente va y mira el pescado y dice, yo quiero este. Entonces, prácticamente no mira la carta.
Pero claro, para introducir una carta tiene que tener primero que el cliente lo pruebe, varios clientes lo prueben y que tenga aceptación. Ahora mismo estoy haciendo la vinagreta de tomate, la que yo estaba picando aquí en un momento. Es sencillo, picar todo bien chiquitito, como dije, para la hora a la hora de ponerlo todo en un bocado, en el centro de la lechuga. Y la vinagreta fácil, un poquito de sal, un poco de pimienta, aceite de oliva virgen y vinagre. Vinagre de Jerez en este caso, de vino, cualquiera. No de Módena, de Módena no le queda bien, no es el mismo sabor. ¿Sal y pimienta en el cacho? Sí. Ahora estamos mezclando el atún con la vinagreta para ahora montarlo todo junto. También tienen que tener en cuenta que intentar aprovechar al máximo todos los productos que están con los que estás trabajando. Cocina de aprovechamiento, ¿no llaman? Cualquier cosa no es, si me sobra la mitad lo tiro, me sobra la mitad intento guardarlo, intento utilizarlo para otra cosa. Nosotros, por ejemplo, que hacemos una salsa española, ¿conocen la salsa española o la salsa de carne? La hacemos y la hacemos con la cáscara de la zanahoria, la cebolla, todo eso que no pasó sobrando, lo vamos... ¿Y la carne que no se utiliza también? La carne, los recortes de carne que se utilizan, con eso se hace la salsa española, por eso el tema de... Tanto de... Con la carne y con el pescado igual, el pescado, la cabeza no se suele comer, cliente. Entonces esa cabeza no se va a tirar porque tiene carne y tiene muchos nutrientes que va a poder brillar y lo utilizamos, por ejemplo, para hacer croquetas. Hacer los caldos, caldos de pescado y todo eso se hace con las cabezas. Los espinazos del pescado tampoco se tiran a la basura cuando se limpia. Se fumé. Todo se guarda, ¿sabes? Todo se reutiliza. Bueno, vete montando esto. Ahora vamos a montar el plato. Intentar siempre coger un poquito de todo. Entonces como si fuera un bocado, ¿no? Lo enrollas y te lo comes. Todo de cubierto poco. Encima también. Creo que está bien. ¿O un poco en medio, me parece? No, pon un poco en medio. Esa es la vinagreta con el atún ya. Lo que vamos a hacer, como es, estamos hablando de atún, lo que vamos a potenciar el atún poniéndole un poco más de atún encima. Ya atún harinado, atún encima, ¿sabes? Y también otra cosa, ¿cómo se dice? Invitarles también a que prueben todo tipo de productos, de comidas así. Nosotros, yo por ejemplo también soy mucho de casa, comida de casa, de caldo normal. Y estos platos en mi vida se me habían pasado por la cabeza a probarlo. Pero te abre la mente, ¿sabes? A la hora de, a quien le gusta la hostelería y el día de mañana pues quiera tener un negocio, va a tener que abrir la mente con respecto a la comida, ¿entiendes? Tiene que ir probando cosas nuevas. No siempre lo mismo. Para el día de mañana, vayas a comer a algún lado, sepas lo que estás comiendo. El día de mañana tienes un negocio, sepas lo que estás presentando, todo, ¿entiendes? Todo, hay que probar cosas nuevas. Claro, esto lo reciclan ellos ahora, ¿no? Sí. Vale. Bueno, este es el plato, señores. Y espero que si lo prueban, que les guste. Yo le voy a... Les voy a mirar la cara a ver qué cara ponen, ¿eh?